This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Dedicamos este episodio al cine de Guatemala. Iniciamos en Midtown, con una entrevista a Julio Hernández, director de largometrajes tales como Gasolina, premiado en el Festival de San Sebastián, y Polvo, estrenado en el Festival de Locarno. Luego, vamos a Harlem. Hablamos con la directora Isabel Acevedo, invitada a presentar su cortometraje Para armar un helicóptero en la muestra New Directors, New Films, después de haber ganado premios en los festivales de Clermont en Francia y Morelia en México. Y finalizamos conversando con Sergio Ramírez, quien vino a Nueva York a presentar su primer largometraje, Distancia, película ganadora del premio Coral Ópera Prima en el prestigioso Festival de La Habana, Cuba. Y ahora, a disfrutar de cine guatemalteco. Quise hacer cine desde que tenía 17 años. Crecí en un pueblo muy chiquito en México que se llama Texcoco. Y yo vengo de una familia de ateos, entonces en vez de ir a misa los domingos, mi papá me llevaba al cine y me llevaba a funciones dobles que en ese momento existían. Gasolina, pues, es una película que habla de tres chicos que viven en un suburbio, que no tienen nada que hacer, en una ciudad en la que, pues, no hay nada que hacer. Marlon Brando dijo que él revolucionó la actuación simplemente al no pronunciar bien lo que dice, ¿no? Y me sirvió como para Gasolina. Entonces Gasolina es una película sobre mi adolescencia en México y en Guatemala. ¿Y tu viejo fue otra con esto? Buenas noches, señor. Buenas noches. Cuando seas grande vas a tener tu casa, vas a poder hacer lo que quieras. Por ahora esta es mi casa. ¿Entendiste? ¡Señora! Y bueno, fue una película que a lo mejor generó mucho ruido por ciertos premios que logró. Como que se crean muchas expectativas o falsas expectativas en Guatemala. Entonces, pues es una película que también de cierta manera es muy odiada en Guatemala, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que la odia mucho. Me han insultado mucho por el internet. Pues sí, ¿qué vas a hacer con mi hermana? Solo tiene 14 años. ¡Dando! Con las patojitas sí sos cabrón, ¿verdad? ¡Basura! ¡Basura, mierda! Vaya, ¿qué? Yo tengo 16, también estoy huevada. Se nota, vos. Pues.
Obviamente también estoy consciente que el tipo de cine, pues, que hacerlo tan precario o tan a mi manera también me limita en muchas cosas, ¿no? O sea, bajos presupuestos, que es un cine que posiblemente no sea tan accesible para mucha gente, ¿no? Que eso ofenda a mucha gente. Otra vez. 1, 2, 3, 4. ¡Soy en el cielo! ¡Cayó Babilonia! Satán, ¿pues ese es? Pues que adorás al diablo, ¿no? ¿Pues hiciste eso? Sí. Eso no se puede tomar. El sol es solo para Weller. Me gusta trabajar con actores no profesionales. Me gusta trabajar en locaciones muy cercanas. Suelo trabajar en locaciones que están cerca de mi casa, que no pasarán de 2 kilómetros de la redonda. ¿Y por qué me gusta eso? Porque lo siento que es un lugar mío, que lo conozco, y que si algo se cae, sé a dónde me puedo ir o a quién pedir un favor. ¿Necesitas fichas? Sí. Yo necesito fichas. ¿Necesitas pizza? La banda necesita fichas. Todos necesitamos. Todos. Entonces tenemos que hacerlo bien. Por el amor a mi patria yo voy movido. Y por el ritmo de la marimba enfurecido. Pero me dijo que va, que estaba bien, va, que nos iba a dejar tocar, pero para el 3 de febrero, ¿va? Y bueno, estoy bien, esperando qué va a pasar con Polvo. Nos acabamos de ganar el World Cinema Fund, que es el fondo del Festival de Berlín. Entonces es una película sobre un documentalista que está documentando a un chico que desapareció a su papá y no puede convivir con esa ausencia. No sé si voy a seguir con esa temática de cosas muy cercanas porque al final cuesta convivir con las historias que son muy cercanas. De repente, ciertas dosis, ¿verdad? La gente que cercana se va a reconocer en las películas, ¿no? Yo soy Isabel Acevedo, soy de Guatemala, estudié cine en México y pues ahorita he hecho más o menos 4 cortometrajes y estoy preparando mi largometraje de ficción. Vine a Nueva York al Festival New Directors New Films a presentar mi cortometraje, que es mi tesis de la Escuela de Cine, que se llama Para armar un helicóptero. Se anda moviendo por todos lados el cortito y lo invitaron a presentar.
presentarse en el Lincoln Center. La historia de un chavito de más o menos 17 años que vive en el DF. Y pues se supone que en el DF hay como una crisis muy fuerte de energía por unas grandes lluvias que cayeron y su barrio se quedó sin electricidad. Y entonces él va a muchos mercados de chatarra, que hay unos gigantes en el Distrito Federal, a comprar cosas muy baratas para inventar como una, pues como algo nuevo, como un sistema muy casero para tener electricidad en su edificio. Y pues me inspiró que estaba como fuera de Latinoamérica. Yo siempre vivo entre Guatemala y México y eventualmente estuve como en otra ciudad como mucho más organizada y me sentí tan estable que empecé a extrañar Latinoamérica horrible y extrañaba mucho el sentido del humor, la comida, un poco el desorden, la improvisación. Me puse a buscar sobre historias que tuvieran que ver con eso y encontré que había un inventor mexicano que cuando tenía como siete o entre 7 y 10 años juntaba así un poquito de dinero y se iba al mercado de La Lagunilla a comprar chatarra. Y él terminó inventando la televisión a color y como cosas importantes. Pero él se forma así, o sea, era un inventor que se formó en los mercados de chácharas. Entonces, desarrollé una historia como viendo lo que estaba pasando en el DF en ese momento, que justo estaba lloviendo mucho, que muchas cosas no funcionaban. Como viendo lo que estaba pasando y eso intentando llevarlo a un futuro un poco más caótico, como ciencia ficción a corto plazo. Y quería que pasara esto que pasó con González Camarena, que es alguien que empieza a improvisar para encontrar soluciones y termina encontrando algo importante. En eso de querer escribir algo muy esencial de Latinoamérica o de la Ciudad de México, un poco más específicamente, no me sentía cómoda haciendo una historia muy armada, muy artificial, como con una estructura dramática establecida. Sabía que quería contar algo que no es tan fácil, o sea, que hay como problemas, que podría ser un poco dramático, pero no me sentía cómoda con que fuera totalmente dramático, porque en el DF hay mucho sentido del humor, en Latinoamérica los problemas no nos los tomamos tan a la tremenda, sino que pues, siempre hay muchos chistes alrededor. La improvisación tiene que ver con eso, la inteligencia tiene que ver también mucho con el sentido del humor. Entonces quería contar algo que de alguna manera era difícil, que sí iba a haber como un poco de drama, pero al mismo tiempo no quería que fuera solemne ni triste. Tuve que mezclar primero esos dos, como melodrama con un poco de comedia y luego pues documental con ficción, porque pues eso, quería como de alguna manera hacer honor a lo que se ve en las calles de nuestras ciudades, y pues los sets no lo tienen para nada, las locaciones así muy, ni las cosas muy planificadas tienen eso. Entonces me obligué a no pensar mucho el guión, sino escribir como con el lado izquierdo del cerebro, como muy subjetivamente. Me obligué a hacer un shooting bastante reacomodable, a grabar secuencias documentales, a que todo el estilo de filmar pareciera un documental. Entonces, por ejemplo, la locación, lo que hicimos fue conseguir un edificio, rentarlo completo y vestirlo completo para poder tirar como si estuviéramos haciendo un documental. O sea, como crear el mundo y luego grabarlo como si fuera un documentalito. Un poco por eso, porque sentía que estaba, es como algo muy, muy subjetivo, pero sentía que si me metía como a un género o algo muy académico, estaba de alguna manera traicionando lo que siento que estaba extrañando, que era el caos y el desorden y lo improvisado y lo que pasa momento a momento en las calles. Y siento que sí me acerqué un poco a poder representar eso. A mí este corto me dejó muchas preguntas, como que yo estaba intentando
tal cual hacer honor a las cosas que pasan, a las cosas que no son tan controlables. Y es difícil porque uno para poder filmar necesita controlar todo lo que está pasando. Y entonces a veces las cosas pueden quedar un poco artificiales o las historias pueden ser repetitivas. Hay películas que tienen una estructura dramática que tienen todas las películas. En fin, entonces yo lo que estoy intentando explorar es cómo controlar menos mis historias y cómo hacer para que lo que hay en mi subconsciente o como en mis emociones se vea plasmado en lo que hago sin que eso pase por el control, porque un poco es reducirlas muchísimo. A mí me pasa mucho que cuando empiezo a escribir tengo una atmósfera enorme y eso lo voy reduciendo, controlando y queda una porción en lo que tengo. Entonces, en este corto me quedaron muchas preguntas de cómo hacer para que eso salga de manera más directa. Entonces, en mi largo voy a trabajar sin shooting, estoy escribiendo el guión todavía de manera más libre, como yendo a las locaciones y conociendo actores antes de escribir el guión. Y sí, tal cual, o sea, voy a explorar como una parte que es muy importante de mi subconsciente y de mis emociones. Tal cual en el lugar, explorando situaciones y sin tener un shooting. A ver qué sale. Como que, no sé, o sea, como que yo me... Los géneros, la forma de filmar para mí son puras herramientas para llegar a los lugares a los que, o sea, como intentar llegar a las emociones más profundas que yo tengo, a las cosas que quiero decir, y utilizando los géneros y el lenguaje cinematográfico para eso. No me veo como haciendo ciencia ficción, solo eso en mi carrera, o haciendo solo drama, o haciendo comedia, sino un poco como que intento saber a dónde quiero ir y entonces veo qué herramientas puedo utilizar para acceder a eso, que fue lo que pasó justo con mi tesis, que primero supe qué quería contar y luego dije, ok, pues entonces pues puede ser, pues tengo que ir con algo de comedia, tiene que ser con algo de drama también, pero tiene que ser documental. Es algo que voy definiendo sobre el camino, o sea, como que voy encontrando la manera de contar. Como que no creo en irme solo por un género o irme solo por una forma de filmar, sino creo más en explorar sobre las historias que uno tiene y quiere y encontrar la forma adecuada de cada una de esas historias. Thank you.
¿Qué edad tenía él? ¿Para qué va a nevar? Voy a ver a mi hija. ¿Y hace cuánto que no ve a su hija? Hace 20 años. Yo no Tomás, ahora sí que estuvir, ¿rally? Usted dice. Distancia es una película de ficción acerca de un padre que está buscando a su hija, la cual no ve desde hace 20 años. Entonces planteamos la búsqueda que él hace y el camino que él emprende desde su aldea hasta un lugar, hasta un pueblo, con tal de reencontrarse con ella. La película la filmamos en el 2010, en enero. Fueron más o menos 24 días de rodaje. Filmamos en el occidente de Guatemala, en El Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Antigua. Aunque la historia realmente transcurre solo en El Quiché, en las montañas del Quiché, Nevaj, Chajul, esa parte de allá arriba. Los que actúan en la película son no actores, como se les denomina, o sea, es gente local. La clave era que pudieran hablar tanto castellano como el idioma quiché o quechí. Entonces, por esa razón, nos apoyamos en organizaciones locales que trabajan sobre todo con búsqueda de personas desaparecidas. Y fue gracias al apoyo de ellos que pudimos filmar la película. Ahí estamos. Santiago. ¿Soy cubierto más, Uchabuch? Utsimaltios. Ay, Uchabuch, tengo un yeg. ¿Suchasco? ¿Suchasco, Chapato? Eso viene con. Bueno, no voy a estar cubierto. Venía a ver. Venía a ver si está bien esto. Sí, sí. Ah, ¿está bien? Bueno, muy bien. Entonces, espérame un ratito, solo vamos a llegar. Nos seleccionaron para Cine en Construcción en Toulouse. Entonces fue una oportunidad interesante de mostrar la película por primera vez, ¿verdad? No la habíamos ni siquiera visto en Guatemala completa. Y aunque no ganamos, fue una experiencia interesante porque recibimos críticas y comentarios que nos ayudaron a seguir trabajando en la película. Luego de eso vino el Festival Ícaro. Ahí se presentó, pues llegó bastante gente a la proyección, estuvo muy bonita la proyección y ganamos el premio de Mejor Película Centroamericana. Y una semana después participamos en el Festival de La Habana y ahí ganamos como Mejor Ópera Prima. Señor, buenos días. Muy buenos días, don Tomás. ¿Cómo ha estado? Pues bien. Aquí viniendo a visitar, a ver si me tiene algunas noticias, señorita. Quiero contarle que ya hemos encontrado 6 osamentas. Sin embargo, ninguna de ellas corresponde a la persona que usted busca. Nos han dicho que ahí arriba hay más fosas, por lo que vamos a seguir buscando. Cualquier información se lo voy a agradecer. Si bien en Guatemala no hay censura como tal, lo que pasa es que más allá de eso, la censura llega a que no hay interés, ¿verdad? No hay interés y no hay apoyo. Y eso creo que es de las censuras más grandes, ¿verdad? Porque hace que los esfuerzos que uno tiene que hacer sean más grandes. Y a veces también es difícil toparse contra esas paredes, esos muros de la indiferencia, ¿verdad? Y entonces tal vez no existe censura como tal, pero el sistema de distribución está hecho de tal forma en que es muy difícil que uno logre encontrar un espacio ahí. La presentación en Xela era una de las más importantes para mí porque los protagonistas de esta historia, los que interpretaron los papeles protagonistas, viven ahí en Xela. Entonces había gente como local muy interesada, que había participado. Y la verdad que la reacción fue muy linda, ¿verdad? Fue un cine antiguo que se llama el Teatro Roma. Logramos proyectarla ahí, llegó bastante gente. Y al final de cuentas, a mí me puso muy contento, o nos puso muy contentos, cuando la gente decía que le había gustado porque se habían sentido representados en la pantalla y
porque es de las pocas películas que se han hecho en Guatemala que se habla en otro idioma que no solo es el español. Ahora estamos acá en Nueva York, en el Havana Film Festival New York, y la semana entrante voy a Panamá, que va a ser el primer año que se hace el Festival de Cine de Panamá. Y bueno, hay algunas otras invitaciones por ahí pendientes en Vancouver, en Calgary y alguno que otro sitio, probablemente en Lima. Pues estamos esperando, ¿verdad? La verdad que se ha visto bastante la película en festivales, más allá de los premios esos, no, son oportunidades interesantes de compartir el trabajo que hacemos con público de otras latitudes, digamos. Pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cun.tv/NuevaYork